Right. Like I said, we are heading to Comuna 13. You're looking at here. All the way up top. ¿Cómo es como una 13 más? ¿Qué más? Bueno, en Medellín. ¿Cómo estás, Paco? Bien, gracias a Dios. Bienvenidos a Comuna 13. Bien, mucho gusto, me llamo Álvaro, soy guía local de Comuna 13. Irma, pero no, ya tengo la amiga que me ha colaborado. Sí, la estoy esperando. Bro, entonces Medellín es una ciudad que se divide por comunas. Cierto. Esta es la Comuna 13 de la ciudad. Es muy famosa y muy caracterizada por mucha violencia que hubo en algunos años. Uno de los presidentes que tuvimos es el más famoso, que se llama Álvaro Uribe. Entró a acabar con todas las guerrillas y los grupos armados que había para poder apropiarse pues, de la zona militarmente. Recuerdos, venden un montón de cosas para que la gente tenga la oportunidad de sobrevivir gracias a la Comuna, a la historia de la Comuna. Muy bueno. Okay, so Comuna 13 is back in the days, this area used to be it was well known for crime and violence. So right now they've kind of like flipped the script. We're gonna go out there and visit and see what they have to say. Someone to actually, you know, actually help us with that. All right. And also here, there's a lot of shopping here, to be honest with you. So people do shop a lot here. A lot of what you call a tienda, which is like little store, you know. You can also bargain if you like to bargain. But hey, everything's pretty cheap out here. Yeah. Okay. All right. So the cars in, that's the limit for every cars. That's it. Once you here, you cannot pass. You cannot go further. So this is the traffic limit for. Oh, speaking about that, but you know, some car just coming down here. So we'll see. I don't know, but yep. Todos ellos viven igual pues como el comercio que les decía, gorras que ellos mismos elaboran, la Secretaría de Movilidad de Medellín lo multan. Ah, yeah. Sí, lo multan porque no puede estar acá. All right, yeah, she's gonna end up having a ticket for that because she's not supposed to, you know, drive all the way up here. Okay. You are now watching SETI's World. If you like my contents, please like and subscribe. Stairs, I'll say, you know, it's like New York when you go to, you know, the red stairs, you know, New York and Manhattan. Look what they just. So it's like almost the same thing, you know what I mean? Like the artists, they come here, they actually shoot videos. We're out here to show you what's happening here in Comuna 13. We out here. Again, if you like my content, please like and subscribe. You can also comment if you have anything that you need to say, or tell us anything that we missed or some misinformation. You're welcome to let us know what's happening. A lot of people like to come here and check it out and see and hear the story about how this used to be. You know, how used to have like gang fighting each other's, but now look what's happening.
I'm loving the energy I'm seeing out here right now. Eso, that's right. I'm not sure what a concha means, but yeah. All right. Like simply for the basketball. Yeah, that's like a basketball court also here. As you can see, the kids, they're enjoying it. They're playing. All right, so we out here. Next. Bueno, anteriormente era donde asesinaban las personas. Se llamaba la cancha arena, donde se llamaba... I'm not gonna know where this is. No entendió. Sí, yo. Cerveza bien fría, envenenada la orden. We're climbing. Ya le ponía a ella. Okay.
naturales que se llaman. O sea, que tengo el ánimo. Hormigas. Hay una chica. Alright, check this out. This is an ant. They keep forcing me to eat it. They say if you don't eat the ant, then you've never been in Comuna 13. So, guess what I'm gonna do? I'm gonna go ahead and eat it though. Let me show you guys first. Wait a second. Let me see. This is like a big ant here. Y'all see this? Alright, I ate it as y'all can see. Si la comió. Mm-hmm. Actually, it tastes like almond. Alright, she just subscribed to my channel. Chicos, bienvenidos a las cremas Doña Consuelo. Esta crema tiene una forma de comer, sin malinterpretar lo que les voy a decir. Apreto, hundo, saco, chupo o muero. Y por último, la puntica nada más. Si la meten más de la puntica, se les va a subir el mismo sitio y se les va a dejar más. ¿Listo? Entonces la idea es apretar el vasito. Este es mango. Mango. Buen provecho. Maraco mango. Para mí. Mango. Gracias. Tienes que presionar. It's gonna be a mission. Eso va a ser una misión. Yo no puedo. Yo tengo la cámara. Ok. Tú graba para mí. Serían 6,000 pesos. Le llevé regalito a mis hijas. Ale, hágale pues a que triunfe en el mundo del YouTube. Uy. Me tienes que sacar también su vida YouTube. Para que me promocione. Alright, if you guys come in coming up 13, you gotta check out Maria. Maria Alejandra. She's gonna give you one of the best tour, okay? Promise you that. Check her out. Alright, these are some of those famous people that actually come and visit Comuna 13. Maluma. J Balvin. Karol G. And guess who else came here? Let me show you. Bill Clinton, former president of the United States of America. You can see him in the back here. All right. No, ya, ya, ya.
familia. ¿Quién sinceridad te tiró una sola? Listo. Ven tú por este lado, mi rey, para que no tapes la letra. Manito, papi, permiso, por favor. ¿Cuánto te dedica para esto? Venía del helicóptero. Ah, se la tiró con esta. Venga, mi reina, es que se tomó una botico y ya. Mira el celular de mi muchacho. Ah, te la tomo. No, tú sí. Sonríe, mírame. La pose, abre las manos. Listo, mi rey. Se tomé varias, mi hermano. Para los brazos del gimnasio. Chicos, sin la parte de la izquierda. Right. Ay, jaja, ja. Hay que. This broke. O sea, camino. Oh, he's still good out here. Que no pueden bajar. Aparte de tener su emprendimiento, también se dedica a hacer parte de los grafitis para darle color y vida a la comunidad de Medellín. Right. Pues mira. Okay. This area here, it's one of the famous artists here in Medellín, especially in Comuna 13. So these things that you're about to see here, you can only find them here. That's it, period. So we're gonna go ahead and check it out together, okay? Buenas, ¿cómo están? ¿De dónde nos visitan? ¿De Manizales, güey? ¿Ustedes? ¿De Bogotá? Ah, bueno. Bien, ¿qué muchachos? ¿De dónde vienen ustedes? De acá y de California. De Medellín y California, ok, de otro americano. Yo me siento americano, muchachos. Hablo dos idiomas, español y mierda. Oiga, yo llegué a Estados Unidos, a Miami. Hora colombiana, eran las 11:30 a.m. Yo estaba pasado del hambre. Yo no sabía hablar inglés. Yo miré así para la derecha. Había un aviso que decía restaurante. Y yo, bueno, restaurante. Eso sí lo deduje de una. Y yo me voy a ir a comer allá. Cuando llegué allá, había un mono grandísimo, alto. Y entonces yo no sabía si me iba a entender, pero yo llegué fue pidiendo desayuno. Y yo, buena, sácame el forime, una taza de chocolate con arepa con quesito y huevo revuelto. Y el mono que es que tú, yo speaking Spanish. Y yo, píquele panes, píquele galletas, que yo lo que tengo es hambre. Bueno, muchachos, esto es pura trompa. Y por este lado tienen cerveza, michelada, agua gaseosa, entendido, atendidos por Anuel.
Por aquí tenemos tinto capuchino, jugo naturales. Anuel me lo cogió la pandemia, no quedó la novia mía como el río y el hijastro. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con esto que dice rápidamente. Eso, así empezamos con las palmitas. Bien elegante. ¿Cuánto llevan de casados? 5 minutos. California y Medellín, Bogotá, dice la mami. Su tierra es RD y el 7 Miami. Aquí tengo a Manizales que se unen a este festín. Y aquí yo dejo mis versos que nacen en Medellín. De la niña eres la madre. Miren al trovador, por algo le preguntaba, se lo explico con fervor. Porque le vi la cerveza, hoy la puse en mi tonada. Bebo tanto de que a mí me alimentaban con cebada. Me dicen que eres la tía, lo dicen de forma sana. Entonces yo le pregunto, de la dama eres la hermana. Esa tía que la tiene, hay algo que noto aquí. Y suelte un momento la niña para que me cargue a mí. Así yo los miro a ellos, ahora subo el nivel. Los debo felicitar por ese color de piel. Diferente en Bogotá, a ustedes ahora acudo. Uno nace en Bogotá y uno queda medio crudo. No, sí, esa no se vieja. Si vamos para RD, delante de esta gente, a plata la que le ha puesto, extrañas una presidente. Presidente es la cerveza, así de manera sana. O si yo quiero aguardiente, mejor pido mamá Juana. Acá, ¿cuál es tu pareja? Tampoco trago mi amor. Entonces, no, mi amigo, váyase con el trovador. Es más, yo le digo algo. Usted brilla como estrella. Yo puedo hacerle otra niña, más no respondo por ella. Pregunté yo por el nombre. Me dijo con gran nivel. Me dijo que era mía. O sea, la niña es de él. Ah, no, el nombre es mía. Y veo delicadeza. Y mire qué tan bonito. Un aplauso a la princesa. Hablabas de la pareja y lo hiciste con amaño. Y la dama a ti te dijo que llevaban 5 años. Él dijo 5 minutos. Escúchame, trovador. Pero yo creo que decía que espere, por favor. Sigo mencionando para hacerles este trueque. Yo no sé si ella aquí ya te preparó ya ni queque. Ya le preparó mangú, ya le preparó bandera y les hizo las comidas. Eso es una berraquera. Y las buenas, ¿cuáles? Pero entonces, en la de lado. Ay, qué bueno, mi señor. Pero escúcheme, mujer, lo que diga el trovador. Yo veo que están juntos y que extienden sus alas, pero con respeto, dama, usted sí es muy de mal. Aunque los noto sentados, preciso aquí se expande. Pues si yo miro a tu dama, yo sé que ella está más grande. Créame que lo menciono, preciso de esta mujer. Y manéjeseme bien, una pella de ella debe doler. ¿Cierto? Déjame corregir. Digo que quédese tranquilo, que aunque ella esté bien grande, dicen que una que es fina, que sea así o no así. A usted lo miro, señor, y mi trova no es amarga. Tranquilo, el ratón chiquito tiene la cola más larga. Ay, sí dijo la verdad, y eso tiene sensatez. Por eso yo a él le notaba que caminaba en tres pies. Mentiras, vuelvo al espanto, porque yo
mundo full y a ver dónde está el aplauso para la pareja de azul. Mil gracias porque vinieron mi gente, pero me voy. Solo me queda decirles mil gracias por venir hoy. Hasta otra oportunidad, extiendo mi mano amiga. El aplauso es para los guías y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Hemos hecho muchas gracias de tan importancia que nos tienen como arroba, troma de batalla.